El paro provincial decretado por Festrán para hoy, que iba a tener también una movilización hacia el municipio de Las Rosas, que estaba anunciado por las medidas de represión y castigo sufridas por los trabajadores de ese municipio, bueno, quedó suspendido. A posteriori llegó otra información, una circular, donde explicaba los motivos. Que la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales dejó sin efecto el paro previsto para este jueves 13, y la convocatoria era para las 10 de la mañana, recordamos, porque se recuperó un ámbito de diálogo con autoridades provinciales y el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, en definitiva, accedieron a un espacio de diálogo y querían, digamos, que quede claro, así lo informaron, la suspensión de esta medida de fuerza.